Me llamo Graciela Méndez Gómez. Vivo en la colonia Primero de Enero. La calle es Avenida Playa de Cozumel, número 77. Yo vivo con mi mamá. Tengo 12 años. Menos entré a mis 12 años. Yo trabajo de vender, no me da vergüenza. El primer día sí me dio vergüenza, pero es divertido porque tenemos amigos. No solo es una el que vende, son muchos y me llevo bien con ellos. Pues lo máximo que yo vendo al día es 100 barras. Yo trabajo por la necesidad de mi estudio y también para apoyarle algo a mi mamá. Mis compañeras se burlan de mí, también otras niñas que no conozco miran que yo vendo y se burlan. Bueno, yo quiero hablar de este tema porque esta colonia es muy peligrosa y quiero que lo sepan todos. Y cuando ellos vengan acá, que se cuiden porque hay tantos peligros. Se siente horrible vivir en esta colonia por los borrachos y drogadictos. Por ejemplo, como una niña que a su mamá lo mandaron a traer tostada. La niña pasaba por esta calle. Después, un borracho, pues, lo agarró. Ella, cuando sintió que la tenían agarrada, gritaba, pero nadie lo oía. Entonces, su amigo del borracho lo llamó, así que ella se pudo salvar. Allá arriba hay una cantina porque está cerca de mi casa y me da miedo porque hay veces nos agarran o nos molestan, a la vez abusan de nosotros. Por eso esta calle me da miedo. Y nosotros tenemos derecho a tener una ciudad limpia, bonita y que no haya peligros. Thank you.